Para mí ser escaramuza es mi pasión, pero también mi más grande desahogo, porque cuando estoy arriba del caballo compartiendo el rodo con mis compañeras, me olvido completamente de cualquier problema, preocupación o algo que traiga por ahí atorado fuera de mi vida charra, por así decirlo. Llego a disfrutar, me bajo del caballo y es como si me hubiera reseteado y volver a empezar con una buena actitud. Para mí eso es ser escaramuza, es mi pasión, mi desahogo, mi familia, es mi identidad también como mexicana, porque la charrería es el único deporte nacional por excelencia, es el que nos da identidad, no únicamente dentro de nuestro país, sino ante el mundo. ¿Quién no ubica en otros países un charro con su sombrero, su soga? Es una identidad nacional ante el mundo. Entonces, todo eso para mí significa ser escaramuza. Sin los caballos yo no tendría vida. Yo desde que nací, prácticamente ya me subieron al caballo y la verdad es increíble. O sea, puedes tener un día pésimo, ves el caballo, te subes al caballo y se te olvida todo. Porque lo que tú sientes se lo transmites a él y lo que también él siente te lo transmite a ti. Entonces es una paz increíble, una conexión que la verdad no se compara con nada. Es una pasión que se disfruta. Cuando yo vengo a entrenar, me olvido completamente de todo lo demás y solamente estoy aquí y mi vida es el entrenamiento. Hacer reaccionar al caballo en cuestiones de segundo, párate, gira, sal, cruza, detente, bájale, todo eso es de admirarse de la mujer de caballo y también del charro, el tener esa valentía y la habilidad, el conocimiento y la destreza de manejar al caballo prácticamente para que haga lo que necesita que haga, no es cualquier cosa. Uno también como jinete tiene la responsabilidad de ir evolucionando con ellos e ir adquiriendo los conocimientos necesarios para que prácticamente no le estorbes al caballo, para que fluyas junto con él, ¿no? O sea, que tengas una buena monta, un buen asiento, que tengas conocimiento de la rienda, cuál es la función de la rienda interior, de la exterior, de tus piernas, qué es lo que sucede con tus piernas al moverlas de cierta manera. Todo ese conjunto de conocimientos y de habilidades, pues son extremadamente necesarios para poder realizar el trabajo con la exigencia deportiva que se tiene hoy en día dentro del deporte. Llegar a un ruedo a ver a competir a los charros y a las escaramuzas más fuertes del país es todo un espectáculo, porque manejan unas velocidades realmente de admirarse. Una como mujer es vanidosa, quieres traer un cuacón, es todo un tema de admirar dentro del deporte, no nada más es la cuestión deportiva, es la belleza de la mujer de caballo arriba galopando con el vestido, el movimiento de su cuerpo al compás del caballo, ver volar su cabello, es todo un espectáculo y una belleza a la vista. Yo creo que aquí es muy importante la cabeza del equipo. ¿Por qué? Porque si quien está dirigiendo el equipo te mantiene con los pies en la tierra y mantiene la armonía en el equipo, lo demás se viene dando. La verdad, una inspiración para mí. O sea, mi mamá, yo no he conocido mujer más fuerte y más valiente que ella. La verdad, ella me ha inspirado mucho a mí y a mi hermana a hacer lo que hacemos, porque a pesar de que ella no se sube a un caballo, nos ha apoyado tanto a las dos. Y ella es incluso la que nos equivocamos y nos regaña. O sea, ella es la que, ¿por qué te equivocaste? O corrígelo, así. O sea, mi mamá es la que nos trae a mi hermana y a mí como de, ¿se ponen las pilas o se ponen las pilas? Yo igual no tengo familia charra, soy la única en toda la familia. Y mi mamá siempre estuvo ahí, siempre estuvo apoyándome, siempre, si tú te montas, yo también lo voy a hacer. Y si tú galopas, yo también lo voy a hacer. Nos ha costado muchísimo trabajo, pero pues siempre está ahí conmigo. Es la persona que me inspira y a la que doy gracias por lo que soy ahorita. Mi mamá siempre ha estado al pie del cañón para ayudarme a lograr cada uno de mis sueños. Y la verdad es que gracias a ella y también a mi papá,
es que hoy en día hemos logrado una carrera deportiva dentro del ambiente, pues, importante. Prácticamente mis hermanos y yo somos la primer generación en el deporte. Y gracias a ese impulso y a ese respaldo que me ha dado ella, es que llegué ya a ser campeona nacional. Fui también reina nacional durante 5 años de la Federación Mexicana de Charrería. Y hoy en día estoy como coordinadora nacional de jueces y de escaramuzas, siendo que no tenemos familia charra dentro del ambiente. Es un deporte en el que viajas mucho, tienes que salir a competir a muchos puntos de la República Mexicana y sacrificas mucho la convivencia dentro de tu familia si no es charra también. Cuando tienes un cuidado físico, tu rendimiento arriba del caballo es completamente distinto. Ahora que apenas estoy como comenzando a retomar un poco el tema de la rutina física, sí te sientes completamente distinto. Lo noto de cómo me sentía antes de ser mamá, que estaba como muy activa en la cuestión física, de hacer deporte, correr y demás. Rendías muchísimo, no te cansabas, no te dolía el cuerpo, ¿no? Y ahorita que regresé, que no traigo como esa condición, sí te bajas y te bajas como toda tullida y al otro día no te puedes montar porque las piernas te duelen de una manera impresionante, el abdomen, el brazo, ¿no? De la rienda, dices, ay, ¿por qué me duele el hombro? ¿Por qué me duele? Pues porque no traes la condición física necesaria de estar arriba del caballo, ¿no? O sea, al caballo le exiges estar corriendo 2 horas, ¿no? Y dices, ¿y tú qué? O sea, también tú échale ganitas a la condición física que estás manejando. Porque si te bajas y muchas dicen, ¿no? Ay, andas caminando como charrito. Pues sí, con todas las piernas abiertas y adolorida. Y al otro día te tienen que aventar porque no puedes ni subir la pierna al estribo porque estás súper adolorida. Entonces yo creo que sí es un tema que sí se le debe de dar más importancia para poder fluir mejor. Y eso te va, sin que te des cuenta, te va a abrir cada vez más el camino a poder estar compitiendo dentro del nivel deportivo tan competitivo que hay hoy en día, ¿no? No es lo mismo estar arriba de un caballo con sobrepeso y pedirle una punta y pues no te acomodas, ¿no? O sea, la pierna te está apretando el cuerno, no te acomoda la mano. Entonces, si estás ligerita, pues ayudas al caballo a fluir, tú fluyes más bonito. Todo eso, o sea, son puntos que a lo mejor no son como tan visibles, pero que cuando lo pones en práctica te das cuenta que empiezas a fluir de una manera completamente distinta. Hace poco yo me di cuenta de que también la que necesitaba esa atención física era yo. Entonces hace un año comencé a hacer ejercicio y a cuidarme mejor y la verdad ha cambiado muchísimo todo porque ya hasta me siento diferente arriba del caballo. Ya había sido la serie de los hombres, entonces decías, ¿y qué va a pasar? O sea, ellos pues cuentan con sus suertes charras y las tenían que llevar a cabo cada una, pero en nosotras sí surgió la incertidumbre, la incógnita de cómo lo van a manejar, cómo va a ser. Y yo creo que todavía está la gente a la expectativa de qué va a ser Charras de Acero. Muchas veces cuando platicas qué es lo que haces, en automático te dicen qué es eso, o ven una foto tuya, no sé, en las redes sociales y te dicen, ¿dónde fuiste a cantar? O ¿vas a bailar? O y dices, no, o sea, soy charra. Entonces, ¿qué es eso? Porque no hay una apertura que le permita al deporte como darse a conocer dentro de la sociedad, siendo que es un deporte que tiene demasiados integrantes. O sea, es en cada estado de la República hay muchísimo charro y muchísima escaramuza. Entonces yo creo que lo que está permitiendo este torneo de Charras de Acero que se necesita hoy en día, que es crear un ambiente que empate el espectáculo con el rendimiento deportivo que se está manejando hoy en día dentro de la charrería, creo que eso nos va a marcar la pauta para jalar a la gente y que le nazca esa semillita de tener ganas de ir y decir, me quiero ir a sentar a las gradas a emocionarme con el espectáculo que voy a ver dentro del ruedo, ¿no? Que es muchas veces lo que pasa con el fútbol, con el básquetbol, que esa adrenalina y esa dinámica que manejan dentro del deporte, pues pone a la gente al filo de los asientos y eso aumenta la adrenalina y la emoción en la gente. Me
emocioné muchísimo porque pues es un torneo que para mí es como algo muy, muy grande, algo muy, muy guau para mí. Como comentaban, va a ser todo un espectáculo. Una innovación, ¿no? Más sí. que nada, porque pues normalmente estamos como acostumbradas a lo mismo. Pero a la hora que te están exigiendo innovar en una rutina completamente nueva, carrera de giros, cala completa, que además tienen unos valores muy importantes dentro de la competencia, nos están sacando por completo de la zona de confort y nos están poniendo, yo me atrevería a decir, nerviosas a todas las que vamos a ir a competir. Somos equipos que traemos tablas muy fuertes porque estamos acostumbradas a estarnos encontrando dentro de las finales y a manejar presiones y finales de nacionales en el que cualquier error te cuesta muy caro. Entonces estás acostumbrada a manejar ese temple en esas finales, pero ahorita con el torneo, sin temor a equivocarme, todas las que vamos a participar en algún momento nos hemos puesto nerviosas en pensar, me va a tocar la carrera de giros, o sea, ¿cómo le voy a hacer? Tengo que hacerlo porque vale tanto. O la cala completa, con la exigencia que maneja hoy en día la cala y la perfección, te pone nerviosa, ¿no? Y aparte tienes que tener la capacidad de una rutina distinta, luego giros, luego cala, cuando no existe ningún otro torneo que te exija tanto rendimiento físico en 2 días. Este nuevo reto que nos viene con Charras de Acero implica una gran responsabilidad y un gran trabajo en nosotras mismas y trabajo en equipo. Entonces yo creo que el primer reto a vencer es mantener al equipo y mantenernos nosotras en un nivel competitivo alto. Y para mí es emocionante estar aquí. Yo tengo apenas un año con el equipo. Cuando ellas fueron campeonas nacionales fue wow. Voy a estar en un equipo, como dicen, competitivo, o sea, estar compitiendo con las mejores, exactamente. Entonces, fue un sueño hecho realidad para mí y un paso más en mi carrera deportiva, pertenecer a este equipo de alto nivel y de alto rendimiento. A mi mamá también le daba como miedo de que, pues yo tan chiquita entrara a competir en la escaramuza libre. Y Heriberto siempre me ha tenido esa confianza en que yo voy a poder hacer las cosas. Ha sido parte fundamental de mi crecimiento dentro de este deporte porque sigue siendo esa persona que siempre está ahí. Ha habido veces que yo ya no quiero y que ya no quiero saber más de caballos y Eri siempre es el que me dice pues que siga y que tengo mucho que dar. Éramos 5 niñas que estábamos en un equipo que no era lo que queríamos. Entonces Heriberto, nuestro entrenador, contacto a Meli y pues Meli andaba buscando también un equipo con alto nivel y Eri nos contactó, nos juntó, platicamos y el primer año que nos juntamos pasamos a la final del nacional. Es el pilar el cerebro de la escaramuza porque es el encargado de afinar los detalles de la rutina oficial que hemos manejado y es quien se va a encargar de montarnos la rutina con los requisitos que nos puso Charras de Acero dentro de la convocatoria. La competencia va a ser como una final de un nacional, porque van a estar los mejores equipos de toda la República. Obviamente se va a sentir una presión diferente. Yo en lo personal, cuando voy a calar, pues si me va mal solo a mí. No es como cuando tengo que dar punta con la escaramuza, que sé que si la riego, tengo a otras 7 niñas que también penden de los puntos que yo tenga que hacer en esa suerte. Sí va a ser un nuevo reto y el estar como todos los equipos en esa convivencia, siento que también ya se ha perdido mucho esa parte porque nada más llegamos, competimos y nos vamos. Yo siento que es súper importante recuperar eso porque la charrería, además de ser un deporte, te deja muchos amigos pues muy bonitos y que se van a quedar contigo toda la vida. Y es muy triste que eso ya se haya perdido y siento que esta es una nueva oportunidad para empezarlo a retomar. Una de las cosas que yo creo que nos ha ayudado demasiado a ser un equipo muy constante es que nunca tachamos o es como, es que tú te equivocaste y por tu culpa perdimos. No, o sea, si una se equivoca, todas nos equivocamos porque somos un equipo y si a una le va mal, a todas nos va mal. O si a una le va bien, pues a todas nos va bien. Entonces yo creo que esa es una parte muy importante, el trabajar en equipo y no estar como Señalando, exacto. Somos una gran familia, esa es la palabra. Y la verdad yo creo que cada una de nosotros ya estaba cansada de ese tipo de detallitos. Entonces cuando nos juntamos las que ahora formamos lo que es Villa Oro, las que estamos aquí presentes y las que están
en banca porque se acaban de casar, porque están embarazadas. Formamos una gran familia, eso sería familia. Todas y cada una tiene su carácter, su forma de ser. Y lo que hemos hecho aquí, ante todo, es el respeto entre cada una de nosotras. Entonces eso es lo que ha hecho que estemos fuertes en casa y lo demostramos en el ruedo. Un reto que nos va a llevar a otro nivel y no nos va a quedar otra más que disfrutarnos a nosotras y disfrutar a las demás integrantes de otros equipos, que en lugar de verlas como rival, porque nunca las vemos así, simplemente es estar con ellas, compartir el ruedo y disfrutarlo nada más. Tratar de sincronizar a 8 jinetes con tu caballo en el ruedo para poder ejecutar ya sea la escalera, la coladera, los giros en parejas, requiere de mucha precisión. La escaramuza charra es definida como si fuera un ballet a caballo. Es un equipo de 8 integrantes en el que se monta una rutina que son cruces, giros, y todo esto se hace a galope. Por eso es que la gente lo describe que es como un ballet, como si fueras bailando adentro del ruedo, porque todo el tiempo vas fluyendo, vas avanzando, vas ejecutando intersecciones, giros entre parejas. Eso es lo que es la escaramuza charra. Estamos acomodando, haciendo nuestros nudos de diferentes nombres o formas, porque como no estamos montando, lo ideal es cortarlo de este modo, del lado izquierdo siempre, o bien este nudo lo vamos a poner en rosa de manera central y lo vamos a sostener por acá atrás. Vestirse de Adelita es demostrar lo que es México completamente. Es un orgullo pertenecer a Villa Roatán, porque más que un equipo es una familia donde todas nos apoyamos, no solo como jinetes, sino toda la familia que hay fuera que nos apoya y nos respalda siempre. Entonces, compartir dentro y fuera del lienzo. El nivel de exigencia en uno mismo es mucho más como jinete, porque pues hay 7 personas más que dependen de ti, no solo es tu trabajo, sino es el trabajo de todas, de acoplarnos, de trabajar con los caballos que más necesiten para obtener el resultado que todas queremos. Y por ejemplo, algo que yo noto muchísimo de Roatán, o sea, que lo hace diferente como de otros equipos que también son triple A, o sea, por ejemplo, yo el año pasado tuve como un acercamiento con la familia Cermeño y pues yo me quedé sorprendida que pues es familia y la familia los ha llevado al éxito. Pero creo que también el éxito de todo de Roatán es esa esencia, que nos vemos como hermanas, que es lo que definitivamente nos lleva al éxito. Villa Roatán se forma con un grupo de amigas que quiero con todo mi corazón. En una reunión, todas nosotras nos habíamos montado mucho tiempo antes. Y después, por azares del destino, nos volvimos a reunir ya sin equipo y dijimos, tenemos caballos, tenemos esta pasión y este gusto, ¿por qué no hacemos un equipo? El 23 de febrero del 2016 fue nuestro primer entrenamiento, todas, éramos 10. Ahorita, por azares del destino, algunas ya no pueden montar, pero tenemos el privilegio de seguir contando con su amistad y con su hermandad, porque aunque no están en el lienzo, están siempre al pendiente de nosotras, inclusive nos apoyan en reglamentos, en eventos, en la feria que realizamos cada año. Pues somos muy felices de estar juntas y de ser tantas, que esta pasión nos una y que lo podamos disfrutar con mucha alegría, con mucho entusiasmo, con mucho amor y sobre todo mucha unión. Que nuestro primer objetivo era ir al Nacional. Como era un equipo nuevo, estábamos conscientes de que íbamos a empezar de cero.
a pesar de que muchas teníamos ya experiencias en competencias y en algunos otros equipos. Gracias a Dios, ese año se nos dieron muchos triunfos y formamos el nombre de Roatán porque primero era un reto estar juntas. Queríamos que este equipo fuera un orgullo. Amor, porque se formó con amor. La T de tradición, porque es nuestro deporte. Amistad, porque todas somos amigas. Y nacional, porque era nuestro primer reto, pasar al nacional. Y por eso se formó Roatán. Tuvimos la fortuna de, desde un inicio, ser tan dedicadas, tan organizadas, que desde nuestro primer estatal resultamos campeonas. Empezamos ganando en las presentaciones, ferias que íbamos, primero, segundo lugar. Estábamos muy contentas, muy motivadas, pasamos al nacional y en el nacional pasamos a semifinales. Nos fuimos a Chiapas 2 veces, felices, la verdad incrédulas de que esto se podía lograr en tan poco tiempo. Yo creo que la base de este éxito, aparte de la disciplina y el compromiso que tuvimos todas, creo que fue la familia, la unión y la amistad. Cuando empezamos, no teníamos entrenador. Hablamos con Heriberto Sáenz, actualmente nuestro entrenador y amigo, y pues como que no nos hacía mucho caso, como que no se animaba mucho porque pues la verdad era un territorio desconocido para él. Recuerdo que el primer entrenamiento, que fue el 23, fuimos hasta uniformadas para darle una imagen a él, así como que pues sí podemos ser un buen equipo, ¿no? Y recuerdo que nos decía, círculo, y yo creo que ha sido de las prácticas que más perfectas nos han salido los círculos, los giros, las líneas, algo impresionante. Y pues en esa práctica Heriberto dijo, bueno, pues va, sí me animo a entrenarle. Cuauhtémoc Samperio también nos apoyaba en un inicio. Cuando nadie nos hacía caso, el único entrenador que nos hizo caso fue mi hermano, y yo creo que por ser mi hermano, es Adir Cid, era el único. O sea, el primer mes, pues no sabíamos ni en dónde estábamos paradas y él venía y frentes, giros, y pues nos aplicó y nos ayudó. Creo que lo más importante es el amor, compartir el amor y la pasión hacia los caballos, aceptar y ser humilde cuando te corrigen, porque es para el bien de todos, y seguir como con el nivel competitivo que todas traemos en mente. Tenemos ingenieras, contadoras, abogadas, ese potencial profesional que tiene cada una lo llevamos a un nivel empresarial, obviamente sin fines de lucro, simplemente con el único fin de hacer charrería y charrería buena. Entonces empezamos 2016 queriendo hacer un evento de calidad, un evento organizado. La verdad nos costó trabajo que fueron equipos importantes, pero fueron 10 equipos. Recordamos, y metimos un caladero, fueron 17 caladoras, fue un día. En el 2019 metimos 50 equipos y se quedaron 7 en lista de espera. Gracias a Dios y sobre todo gracias al trabajo en equipo que hacemos, queremos que las competidoras pues se sientan como en su casa principalmente. Nos gusta innovar siempre en la línea del respeto de lo que es nuestro deporte. Entre ellos está un torneo mixto, le llamamos, que es donde nuestros entrenadores compiten con nosotros con el objetivo de que ellos sientan lo que nosotros sentimos al competir, que ellos, inclusive ellos presentan la punta y adicionan esos puntos a la rutina. Muchos entrenadores me han dicho que a partir de la Feria Roatán les ha cambiado su perspectiva de cómo preparar un equipo. Nosotros sabemos que la escaramuza surgió en el Rancho del Charro en 1953, donde una familia de 3 mujeres y 3 hombres hacen un carrusel al ritmo de las coronelas. Por eso es que en la Nacional de Charros, así se les llaman a sus escaramuzas, es el primer carrusel que se presenta. De hecho, nuestro primer torneo mixto, invitamos a esos 6 jinetes que se presentaron en ese carrusel. Para nosotros pues fue un privilegio poder contar con ellos, porque gracias a esos 6 personajes, a sus familiares y a su entrenador, es que hoy existe la escaramuza charra. Lo que nosotros tratamos es de unir a la familia charra. No solo somos mujeres las que formamos la escaramuza, siempre hay detrás o a un lado de nosotros nuestros padres, nuestros entrenadores, hermanos, y también creamos nuestra monumental mixta. En el 2019 estábamos 21 jinetes montados, entre ellos padres de familia, hermanos, novios, primos, que hicimos un carrusel y puntas. Y la verdad, para nosotros como familia es algo que nos une mucho, porque la familia no solo somos 8, somos muchísimos
los que estamos juntos y sabemos que siempre contamos con el apoyo de todos ellos. Estaba en un equipo tradicional de alto rendimiento y fui como espectadora a ver la feria y yo creo que el boom que me hizo este equipo fue la Monumental, de ver a papás, hermanos, hermanas, todo un equipo de trabajo, una familia en la Monumental. Definitivamente fue lo que me hizo vibrar el corazón y lo que me enamoró de este equipo. Y si me quedaba algún tipo de duda, en mi primera presentación con ellas fue en una feria local, cuando me invitaron literal 8 horas antes del evento. Yo iba a ir con el equipo con el que estaba militando y Dani me marcó, me dijo: tengo un problema, mañana una niña no puede montar y esta feria pues es en homenaje a mí, por favor ayúdame. En 20 minutos me aprendí la rutina y de verdad nunca tuve ni un poquito de miedo, porque pues desde que estábamos reconociendo el lienzo, todas, no hubo ni una sola que fue: no te preocupes, yo te ayudo. Me iban soplando la rutina: tú tranquila, disfruta esto. Y de verdad creo que ha sido de las experiencias que más han marcado un antes y un después. Y estar enamorada del equipo, ahí yo creo que fue como el sello de por vida que se quedó en mi corazón, que son mis hermanas y mi familia, y que dentro y fuera del lienzo me cuidan. También nosotros en la Feria Roatán tratamos de hacer reconocimientos y homenajes a mujeres que han dejado huella en nuestro deporte, que han trabajado, que han picado piedra, a las que les costó mucho trabajo que ahora nuestro deporte esté reconocido y que la mujer de a caballo sea reconocida como ahora. Pues para practicar este deporte, como primer elemento es el caballo. Ellos se hacen una extensión de la jinete. Es un binomio perfecto que al estar en competencia, que depende de la relación que tengas en tu caballo para así sumar puntos. Él siente tus emociones, siente si confías en él, y conocerlo y saber cómo trabaja es súper importante para lograr el resultado que quieres. El caballo en este deporte es el atleta. Entonces nosotras procuramos que nuestros caballos estén pues bien cuidados. De hecho tenemos a nuestro entrenador y arrendador Roberto Velasco, que es el que nos ayuda a acomodarlos en puntas y nos ayuda a tenerlos en una condición física óptima para que sean también atletas de alto rendimiento. Si un caballo no está al 100, pues todo el trabajo se puede venir abajo. Tan importante la conexión que yo uso un caballo que es muy caliente, y pues yo también soy, me estreso rápido, entonces chocamos mucho. Hicimos un cambio de caballos con una compañera que es súper tranquila y entonces ellos dos median ahí los temperamentos y funcionaron perfectamente. Yo en particular, el caballo que monto, tuve un accidente con él hace 8 años. Me rompí la rodilla, literal, todos los ligamentos me la reconstruyeron y tuve una fractura en el cráneo. Pero como dice Dani, pues es el caballo que, con el que cuento ahorita, y la verdad es que pues sí he batallado con él, pero también me he acoplado y he entendido que cómo debe trabajar gracias a Roberto. Pero yo el caballo que tengo venía de ser nada, un caballo que ahora sí nos encontramos de última oportunidad, porque tantas eran mis ganas de entrar a la escaramuza que pues ese fue el caballo que cuando llegamos al primer entrenamiento pues sí fue: confía en mí porque yo confío en ti. Hicimos las cosas muy muy bien, igual en esa rutina yo creo que nunca habíamos girado tan rápido. Cuando se tienen las ganas, es más el corazón que tienes por entregar en el ruedo que realmente el caballo que hijo de tal y papelazos y todo. Y pues ahorita hemos congeniado súper bien, nunca me ha fallado y la verdad, o sea, sí lo quedo mucho, pues. Entrar a un lienzo lleno, por ejemplo, los nacionales, es una emoción, una satisfacción inexplicable para mí, al menos, porque pues es el fruto del trabajo de todo el año, de todo el equipo. O sea, estar ahí es como lo mejor que nos puede estar pasando. Y sí, yo a comparación de Dani, yo no escucho nada. O sea, mi mente está 100% adentro del ruedo con las 8 que somos y no más. Al momento que terminas, como que sientes el aplauso de todo el público, o sea, te llena el corazón y dices, qué padre, ¿no? Que puedas transmitir lo que tú sientes o un poquito
de lo que sientes, a toda esa gente que te está aplaudiendo, se siente muy padre. Yo me enfoco totalmente a la voz de Daniele, esperar a su orden todo el tiempo, y es lo único que escucho en todo el momento. No escucho ni siquiera la música, ni veo la gente, y hasta al salir del ruedo, ya es como de que se acabó todo y ahora sí, regresa toda la normalidad. Que nos hayan invitado a esta competencia de charras de acero es un orgullo y una satisfacción muy grande, porque quiere decir que reconocen y se dan cuenta de nuestro trabajo, de nuestro compromiso y del resultado como el equipo en general en tan solo 5 años. Es un reto nuevo, va a ser una experiencia completamente nueva y por eso nos ilusiona tanto. Independientemente de que pues, nos sentimos afortunadas que dentro de los equipos que invitaron nos hayan hecho el honor y el favor de invitarnos a nosotras. La rutina de acero, la verdad, a mí me encanta. Cuando empecé, recuerdo que había ese tipo de rutinas que ibas, regresabas, girabas, volteabas y rápido. Eso a mí me gusta. Digo, ahora nuestro reglamento nos ha ido mermando un poco ese tipo de adrenalina, de situaciones, de cambios. Y esto, pues, es un reto. Es como volver un poco a cómo empezamos las escaramuzas. Los ejercicios de la de charras de acero pues te sacan de tu zona de confort y te ponen a prueba, tanto como jinete, al caballo y todo en general. Y al estar como en esta rutina de acero que de verdad te hace dar tu 110 y estar concentrada y piensa en esto y en lo otro, pues me hace como revivir esas pláticas que mucha gente me había dicho. Y se me hace algo padrísimo porque pues yo no monté en 1980, estoy montando en el 2021, pero pues padrísimo, o sea, pues sí, yo todavía no había nacido, como todo esto. Y pues sí, hay una diferencia abismal de la rutina normal a la rutina de acero. Aparte está padrísimo que todas vamos a hacer la misma rutina, ¿no? Eso está padre, porque hay veces que dicen, no, es que esa rutina está muy fácil, o esta está más complicada, o no, o sea, aquí todas estamos en el mismo plano de igualdad, eso está padre. Si les soy honesta, si yo tengo un vicio en esta vida es la charrería. O sea, yo monto desde que tenía 5 años más o menos, pues prácticamente ya lo llevo en el corazón y me encanta, de verdad. Yo digo que mi primer congreso fue en el 99, que me parece que fue en Morelia, aunque yo nací en el 2000. Porque al 99 yo fui ya en la panza de mi mamá al congreso y de verdad ella se aventaba todas las charreadas, entonces yo desde ahí ya estaba presente 100%. Yo no soy de una familia charra, la única que monta en mi familia soy yo, soy la única que se anima a estar en el ambiente como tal. Fue complicado el inicio y de hecho me atrevería a decir que es una de las cosas que más me ha costado en la vida, pero que disfruto bastante. Es un estilo de vida desde que naces y yo creo que me veo todo el tiempo hasta que Dios me preste vida, pues si no montando, por lo menos en el ámbito de la charrería. Sí, yo creo que eso es algo que hace muy grande a Roatán, porque a donde quiera que vamos, siempre va la familia. Y yo creo que si a mí un día no va mi mamá, no va mi papá, cuando falta alguien, los demás siempre te acogen y siempre es como, no vino tu papá, pero estoy yo. Yo soy tu papá el día de hoy. Tú dime qué necesitas y aquí estoy para ti. Yo creo que eso en Roatán de verdad nos ha dado mucho, mucho valor y muchos éxitos. Mi marido es inglés, entonces pues él cero que ver con la charrería. Él es golfista al 100%, entonces no sabía de este tema, pero finalmente él me conoció, la verdad es que montando. Pues él sabía que este era mi estilo de vida, obviamente yo lo invitaba a las charreadas de, pues, de mi familia, y la verdad es que poco a poco le empezó a gustar, pero me apoya y sabe que es mi pasión y está conmigo. Digo, caballo, pues él lo tiene que comprar, Reencuentro que la verdad es que siempre sacan una rutina muy limpia, unos giros impecables. Para mi gusto, pues yo siempre que las he visto, la verdad me impresiona mucho su forma de trabajar, la diferencia entre cómo se dan las órdenes, el chiflido. Pero quizás no las vemos tan a menudo, pero siempre en los campeonatos importantes y en los que pues realmente te exigen, siempre son constantes y se me hace padrísimo.
Bueno, yo conozco a Ale Rebollo porque en el 2015 fue la primera vez, el primer año que la charrería entró como a las Olimpiadas Infantiles, no sé si recuerdan. Entonces yo entré como a complementar el equipo y se bajaron algunas y entre ellas estaba Ale. Hicimos una pequeña amistad y ahí fue cuando yo me di cuenta que pues nunca se sabe con qué lidia cada persona para llegar hasta donde está. Y en el caso de Ale, yo la admiro muchísimo porque además de que es una jinetaza, porque de verdad, si ustedes la ven montar, puede con cualquier caballo, es súper buena y siempre tiene una actitud increíble. Del ruedo para afuera somos totalmente diferentes, pero adentro, o sea, damos el 120% de nosotras y eso para mí es admirable. Y les juro que yo siento como el tiempo tiene como una pausa antes de que nosotras entremos y mi corazón ya cuando damos el paso y entramos al lienzo y escucho a Dani decir galope, o sea, se me sale el corazón, se los juro que mi emoción es muchísima, pero aún así creo que no importa si eres de las que se emocionan o de las que como yo se apagan, siento que siempre, siempre lo que está presente es la concentración, como que nunca dejas que el nervio te venza, siempre estás preparada, estás emocionada y creo que también siempre sientes mucho orgullo por lo que representas y te sientes lista para entrar y competir y hacerlo lo mejor que puedes. En el momento en el que nos dijeron que íbamos a formar parte del proyecto de Charras de Acero fue como wow, porque es un proyecto muy admirable, muy retador sobre todo, empezando a ver la rutina, era algo totalmente diferente de lo que hacemos convencionalmente, desde ahí es una emoción y más exigencia. Para crecer como equipo también es importante el admirar a los demás. Y eso te hace ser mejor, obviamente, ver lo que ellas hacen, que a ti te falta y que tú dices, eso está padrísimo, lo quiero hacer porque les está dando mucho, porque tú lo ves padrísimo y porque pues te inspira, ¿no? Te inspira, más que nada es una inspiración. O sea, en realidad, si la competencia crece, el crecimiento es para nosotras también. Exacto. O sea, el ir a una competencia como Charras de Acero, donde te vas a ir a topar con equipos de esta calibre, o sea, al final, para nosotras significa crecimiento. Claro. O sea, es prepararte porque vas a topar con todo. ¡Silla! ¡Silla! Debido a su gran notoriedad en la época colonial, el Mar de Cortés fue conocido como el Mar de las Perlas, que ofrendaba perlas de gran belleza de colores tornasoles e iridiscentes. En Sonora renace la leyenda, Granja de Perlas del Mar de Cortés. Perlas cultivadas más exclusivas, elegantes y de larga vida, tal como lo es una auténtica joya. Perlas del Mar de Cortés, la leyenda. La verdad que es un honor pertenecer a Charros del Pedregal. Hemos crecido aquí y hemos logrado formar una gran familia. Las experiencias que hemos pasado, los viajes, competencias. Ha sido un equipo que ha evolucionado muchísimo. Inició desde hace mucho tiempo. Soy la tercera generación. Realmente lo que yo siempre he pensado es que es mi herencia, lo que él me dejó, mi abuelo y por supuesto mi padre, mis tíos. Lo que yo recuerdo de mi infancia en realidad es eso, que siempre era estar en la charrería, martes, jueves me iba a hacer escaramuza, lunes, miércoles con mi abuelo aparte y los viernes y quizá los miércoles con Mariano a colas. Nuestros fines de semana y las clases entre semana también eran o de baile o practicar en la escaramuza. Su papá y el mío competían juntos. Tu papá tiene sí, tienen los periódicos y los bueno, el como anuncio, como los panfletos que se usaban en aquel tiempo de donde anunciaban los
los charros que estaban, que iban a competir. Viajaron a Perú, viajaron mucho también. Colombia. Fuera de México, muy padre, la verdad. La Escaramuza en realidad se formó en 1978. Y lo formaron las señoras esposas de los socios. Fue en realidad la primera escaramuza que utilizó el traje de charra como escaramuza. Yo entré en el 94 y después de Sandy entré yo. Se consolidó un grupo como de unos 4 años. ¿4 o 5 años? Que ya llevábamos el mismito grupo. Estaba Rosa Álvarez Malo, Mónica Sarmiento, Laura Quintana. Y las entrenaba Cristina. Nos entrenaba Cristina Álvarez Malo. Ajá, así Malo. Es. Pero Álvarez Malo. En Saltillo 97. Ese fue el primer año que hubo semifinal y luego final. Antes era entrabas y como quedaban. Y ya ganaban. Ya. Era la primera vuelta y después 5 para la final. Quedamos en sexto y pues nosotros así de bueno, pues ya, ni modo. No, y además fue así de sexto, sí. Se nos faltaba nada para décimas, porque todavía era... Era con décimas. Ajá, exacto. La diferencia. De repente, unas reclamaron que alguien no habían desfilado las 6, el equipo completo. Ellas estaban en sexto antes de que nosotros pasáramos. El caso es que la sacan y nos suben. El lienzo estaba gigante, lo habían hecho así, impresionante, era de los primeros que hacían con tantas... No, iba a ser el show de Pepe Aguilar. Yo siempre entrar a una final, la verdad es que es el primer premio de todo el trabajo que realizas durante todo el año. Yo creo que como dicen siempre, una final siempre impone. Entonces, la verdad, para mí haber sido parte de 3 finales, Puebla y 2 Morelia, ¿no? Claro. Con una escaramuza. Hace poquito, hace 2 años que entramos a la final de Morelia, entrar al lienzo, desfilar y, o sea, gracias a esto, vale la pena todo el esfuerzo de todo un año. Tanto caballerangos como la familia, como los amigos, el sacrificio que se da. Pues imagínate una escaramuza que tiene más de 40 años de tradición. Exactamente. Pues sí, igual, ¿no? Todo lo que se ha vivido y demás con estatales, regionales, diferentes maneras de calificar. Entonces, sí, hemos evolucionado igual que el reglamento. Como va con el reglamento. Y creo que eso también es importante y eso es lo que nos ha renovado y nos ha tenido siempre pues en la vanguardia, tratar de aprender y si encuentran nuevas cosas, tratamos de probarlas y si ahora es un psicólogo, pues vamos al psicólogo y si ahora es una terapia con caballos, lo intentamos y ahora montamos diferente, que hay que montar, antes no montábamos más que en albarda. Y entonces ahora el que, no, pues hay que montar en silla de hombre. Y cuando vienen las generaciones de las jovencitas, dices, madre de Dios, y en silla de hombre, y pues a renovarte. Y eso ayuda a que estemos con esa nueva entusiasmo, ¿no? Y energía. Fue cuando mi papá nos contó el proyecto de ir a Sevilla, a la maestranza, a la escaramuza, y fue como de... Y a la mera hora fueron un buen del Pedregal. Fuimos como... No sé, 50. Éramos un buen. Sí, bratos así en la plaza, vestidos de charros y entrando a la maestranza. O sea, la piel que te quedó súper chinita, decir, ¿qué onda? ¿Qué hago aquí? La verdad es que nunca creí que fuera algo tan fregón y que fuéramos las que fuimos completas. A las 8 fuimos. Viajando tanto tiempo y conviviendo y demás. Y a ver qué pasa mañana y con quién vas y no sé. Pues íbamos de charros, las botas, ya sabes, nos apretaban, pero pues así tenía que ir porque no puedes cargar, no podías guardar, que en el coche no había. Y todas esas experiencias fueron increíbles, el orgullo. Conocimos a los caballos 2 días antes. Y luego cargando las albardas y llegamos allá y los caballos no nos quedaban. Eran enormes. Entonces el pecho era así, o sea, y el caballo enorme. La rienda que usábamos. No pudimos usar las cabezadas. Sí, o sea, fue como, ¿qué hora que se hace con esto? Cuando los fuimos a conocer, nos tocó practicar en un llano. Ese día estaba lloviendo. Era el rancho, pero o sea, no paraba de llover. Era un llano. Sí, literal. O sea, enlodadísimo todo. Y ahí haciendo nuestra rutina. Muy divertido. Sí, pero fue padrísimo. Una gran experiencia. Sí. Traje nuevo, por lo general sacamos ideas nuevas, cosas que no usa la gente ahorita, que realmente pues por lo general todo lo que hacemos nosotros es nuevo o es algo innovador, algo diferente, pero siempre apegado a las tradiciones. Y cuando hacemos una votación para un traje, por lo general traemos 2 o 3 propuestas y entre todas decidimos pues qué es lo más conveniente para el lugar. Y eso es lo que enriquece, ¿no? Como que todas opinamos y a mí me gustaría y por eso se pone con greca y luego es vestido bordado y cuando pusimos con botonadura, entonces hacemos todas las combinaciones siempre buscando como fotos antiguas y de ahí se sacan todas esas ideas y bordados y demás. Y como son trajes artesanales, que eso es algo muy valioso, que se hace a mano, entonces también los sastres entre que ellos entiendan la idea y entonces jueguen con, ahora lo hacemos aquí, nos da una muestra y viene otro.
Empezamos con Rebeles. Rebeles, maestro Rodolfo Rebeles. Rodolfo Rebeles y luego, y ahorita Javier Morales, nuestro sastre principal. En alguna de las fotos, lo que teníamos Poli y yo era un traje de faena. Solo es una pachuqueña con gamuza, con greca, igual a, en combinación de la falda. Exacto. Los trajes que son como que son color negro con corbatas blancas, no son para montar, son para nada más eventos sociales o para desfile charros o para alguna cosa de gran gala. El mío tiene bordado y botonadura y el de ella nada más tiene pura botonadura. Pura botonadura, exacto. De los dos lados. De los dos lados. Que si se fijan, si hubiera botonadura en un media gala, solo llevaría botonadura del lado izquierdo, no del lado derecho. Del lado derecho solo quedaría a lo mejor tres mancuernas. Y esta es la razón, es porque pues vamos cruzadas, la silla es diferente a la silla de hombre. Creemos que es un poquito más complicado porque tienes que montarte mejor, la verdad. También se me pone la piel chinita desde que dices, ya te lo vas a poner, es sentirlo y vivirlo. Por eso soy charra, por esto amo mi deporte, amo mi México. Y es volver a pertenecer, sentir un sentimiento de pertenencia de tu equipo, de tu raíz, de tu asociación. Y pues realmente de México. A mí la verdad es que me enorgullece muchísimo y creo que va a ser algo totalmente diferente. Va a ser un cambio en la historia, tanto de la charrería, en la forma de calificarnos, en la forma de competir. O sea, va a ser un reto el tema de giro, escala. Va a ser un cambio y una evolución hacia nuestro deporte. Para ser charra de acero se tiene que lograr tanto en el ruedo como todo lo que se va a venir trabajando. Para lograr ser charra de acero. Es muy padre porque es de nuevo un reto de una misma rutina para los mismos equipos, que eso sí nunca se había hecho. Nunca se había hecho. Y también aprenderte dos rutinas, ¿no? O sea, claro. Sí. Y ahí se va a ver, ¿no? Los nervios. Por eso es que creo que es tan importante el trabajo previo y la unión que tenga que tener el equipo para lograr eso, ¿no? Y saber en cuál, cómo apoyarte a tus compañeras, ¿no? En una rutina o en la otra, ¿no? Actualmente contamos con dos entrenadores. Uno es Toño Díaz Paz, con el que vemos la rienda y el trabajo con caballos. Y con Heriberto Sainz vemos la rutina y también trabajo con caballos. El simple hecho de estar en una escaramuza implica un esfuerzo impresionante. O sea, yo creo que todas las escaramuzas dejan su vida en las prácticas, en las competencias, en todo. Sí es una prioridad que nosotras vemos el escoger la charrería, el escoger la escaramuza, porque no me dejarán mentir y nos ha pasado que cuando estábamos en la universidad no puedo porque tengo entrenamientos, no puedo porque me desmañan, no puedo porque tengo competencia. Entonces esto se vuelve tu vida y no creo que seamos las únicas que nos pasen, sino a nivel nacional. Todas las mujeres, en cuanto a trabajo, en cuanto a escuelas, en cuanto a familia, compromisos, dejamos el alma en esto. Cada una de nuestras compañeras charras son de admirarse, sea en el equipo que sea, en el estado que sea, si son de México, si son de Estados Unidos. Cuando te vistes de charra, te empoderas, ¿no? O sea, desde que ya dices, ay, tengo que poner mi traje, me empieza a cambiar el chip para poder dar lo mejor de mí. Y es como un escudo de sentirte muy segura de ti misma, de lo que haces. Y igual, entrar a un lienzo lleno, la música, vestida de charra, con mi caballo y con mi equipo, como que se me baja el nervio. Días antes estoy muy nerviosa, dejo de dormir, la alarma siento que no va a sonar. Entonces todo es angustia. Pero en el momento que entro, como que todo se va. Entonces a mí me encanta y igual es un orgullo y se me pone la piel chinita cada vez que me pongo el traje. Es algo mágico. Yo creo que hasta parecemos dos personas, se podría decir. Este traje te levanta el ánimo. Me acuerdo perfecto en Madrid, en el Parque del Retiro. Nosotras las niñas íbamos vestidas de china y los niños iban de charros. Nos fuimos temprano, nos iban a hacer ahí una grabación y de repente pues empezamos a bailar el jarabe, la gente con una bandera de México. Fue así de una bandera de México en Madrid, tú vestida de china poblana, el mariachi, o sea, yo la verdad se me puso la piel chinita, tenía ganas de llorar y decía, no puedo creer que la gente responda de esta manera cuando ni siquiera tenían conocimiento de que íbamos a estar ahí a tal horario, ¿no? Fue un viaje que yo creo que todas disfrutamos demasiado.
íbamos caminando en la calle y de repente era como de, tienen 10 minutos para llegar, entonces todos corriendo y la gente te paraba y te decía, por favor, una foto, y ni modo que le digas que no, entonces era como, sí, la foto, y vuelve a correr y otra vez te paran. La verdad es que todo mundo admira nuestros trajes, son coloridos, o sea, yo creo que eso es algo que tiene México como muy, muy fuerte en su cultura. A la hora que los portamos, hace lucir a México. Que la gente te aplauda, se veas la sonrisa de, te estoy viendo de charra, qué increíble. La piel chinita al ver cómo la gente nos veía, nos aplaudía y sabían que éramos mexicanos solo por traer el traje charro. Para mí el cuarto lugar nacional fue algo inexplicable porque fue mi primer final. Morelia 2019 tiene un gran recuerdo. Igual que Cari, fue mi primer final. La verdad es que al principio fue un poco difícil porque yo iba sola. Mis papás, mis hermanos no podían acompañarme. Tenían eventos aquí en el lienzo. Entonces fue como de, bueno, pues vete y así. Me acuerdo perfecto que justo antes de entrar a semifinal, ellos estaban, o sea, aquí atendiendo todo y me dice, gordita, nos vemos mañana en la final. Todavía ni siquiera entrábamos y yo, pero ¿y cómo sabes, no? Justo cuando me bajo del caballo ya tenía el mensaje. Mañana llegamos a tal hora y así, sin haber tenido la calificación. Mimi, nuestra capitana, que es lo máximo para entrar con las jueces, todo checar. De repente sale, su cara ya nos decía todo y nos dice como, niñas, estamos en la final. Sí, nos pusimos a llorar todas, o sea, fue algo, se sintió súper bonito. Ahorita lo cuento y hasta se me pone la piel chinita y casi voy a llorar. Yo sé que a lo mejor es un cuarto lugar, pero yo lo sentí como un primero. Fue el año que regresé a Charras del Pedregal, entonces es un año muy especial para mí. Y llegar tan lejos, no fue mi primer final, pero creo que la disfruté muchísimo más por el hecho de que era, estoy representando a mi casa y a mi familia y con mis amigas. El 2019 fue un año que tuvimos varios sube y bajas y batallamos mucho en estabilizar el equipo. Subimos y subimos y subimos y llegamos a una final. Y no es nada fácil llegar a una final. O sea, por más que estés en un equipo súper topador y súper bueno y que gana todas las competencias, una final no es fácil. Creo que especialmente quiero hacer una mención a una persona que admiro como mujer, escaramuza, amiga, mamá y todo lo que le puedas poner. Es una persona muy cercana a nuestro equipo, que no nos abandona nunca. Y esta es Yara. Yara estuvo hace ratito. Personalmente la admiro porque es la que genera la sinergia, no solamente en la escaramuza, sino a nivel asociación. Nos hace uniformarnos, desmañanarnos, vestirnos bien, sentarnos bien, la albarda, la silla, la falda, pintarnos la boca. Es una persona que está al pie del cañón, en todos los aspectos. No le falla un detalle y es alguien que creo que en general queremos, admiramos y queremos que siga presente con nosotras siempre. Aunque hemos pasado por diferentes torneos, diferentes competencias, siempre lo innovador, como amazonas, nosotros tenemos el gran reto de adquirir estos nuevos torneos, ¿no? Que se hacen innovadores. Voy a practicar mi carrera de giros porque la tengo que hacer bien y porque aparte es algo diferente. Es un honor que nos hayan contemplado porque sabemos que están los mejores equipos del país. Yo siento que hemos crecido muchísimo como jinetes, como equipo, o sea, hasta nuestros caballos. Y eso es gracias a Charros de Acero. Porque si no fuera el compromiso tan grande que tenemos y todo, pues a lo mejor y seguiríamos igual, o sea, practicando normal y todo. Ahorita hay que practicar más allá de lo que sabíamos hacer. Como que nos trae a todas en un nivel deportivo muy padre, en un nivel emocional muy padre. Como que todas estamos muy emocionadas por ir, por superarnos, por ver qué podemos llegar a hacer. Por otro lado, creo que la carrera de giros, tengo entendido que ya es una competencia que se hacía hace mucho, que la traigan de vuelta, que se le dé la importancia, es algo padrísimo que pues, nos toque vivir y que nos toque sentir esa adrenalina, porque justamente creo que Charros de Acero lo que está haciendo es retar a los jinetes, a los charros y a las escaramuzas. O sea, tú estás acostumbrado a hacer la misma rutina siempre. ¿Y ahora qué crees? ¿Vas a hacer un día una y otro día otro? Si es otro tipo de adrenalina, otro tipo de competencia, sabes, de entrenamiento, sabes que los equipos que están considerados, que están contemplados y confirmados, van a ir a topar. O sea, no te puedes andar jugando en tus entrenamientos, tienen que ser horas efectivas. Tanto físicamente nosotras, siento que estamos preparadas
porque entrenar 4 veces a la semana pues habla de un rendimiento, tanto de los caballos como jinetes, el caballerango, la familia, como que todos estamos jalando al mismo ritmo. Y tratar de que pues así sea para llegar haciendo el mejor papel, que no tengo ni la menor duda de lo que vamos a hacer en Charras de Sol. Thank you.